Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta y os traigo un vídeo cómo recuperar los datos que tenemos en un disco duro cuando el PC o el portátil se nos ha averiado o simplemente el sistema operativo no funciona correctamente ni... No es un... los datos de un disco duro. Viene todas sus carpetas de la historia, pero no viene datos importantes de tercera persona. Ahora cogemos, quitamos el equipo. Yo en este caso lo voy a hacer con otro portátil y aquí lo que sí es realmente importante que es que tenemos que buscar una carcasa externa, ¿vale? En este caso es un disco duro SATA de 2,5, por lo tanto la carcasa de 3, la carcasa de SATA de 2,5. En caso que fuera un PC, pues la carcasa de 3,5. Simplemente lo montamos en la carcasa. Y lo conectamos a través del USB a un PC externo, en este caso un portátil. Vale, una vez que estamos aquí, ahora me voy de dentro del PC para que lo veáis mejor.
Bueno, una vez que estamos en el PC externo, entramos en nuestro equipo y al conectar el disco duro, pues nos saldrá ya directamente las particiones, ¿vale? Suelen ser dos. Esta es una de ellas, que es para el tema de recovery. Y ahí este es el disco duro que hemos conectado directamente desde la carcasa. Para que lo veáis, si desconectamos el disco duro, desaparecen todas estas particiones. Lo volvemos a conectar. Y ya nos aparece pues el reservado de sistemas, el disco local donde viene el sistema operativo y la otra partición de recovery. Pues simplemente pulsamos sobre el disco local y nos aparece ya todas las carpetas, archivo de programa y archivo de programa 86, que es donde se instalan todos aquellos programas de 32 bits. Cuando hay el sistema operativo es de 64, ¿vale? Y aquí es donde están todas las carpetas del sistema operativo. Aquí, todas estas carpetas no importan, no se guardan ningún tipo de datos. Donde se guardan todos los datos es aquí, en usuario. Simplemente le damos clic a usuario. Otra vez, bueno, usuario o el nombre que aparezca o que el que la hayáis puesto, simplemente pulsamos sobre él y esperamos. Actualmente no tiene permiso de acceso a esta carpeta. Esto siempre os saldrá. Aquí le tenéis que darle a continuar y ahora esperamos que aplique todos los permisos. Aquí es importante de no hacer absolutamente nada, simplemente esperar. Si minimizáis la ventana y os ponéis a hacer otra cosa, automáticamente se corta. En el momento que le dais aceptar para los permisos, tenéis que dejar esa ventana y hasta que no termine. Entonces, una vez que estamos aquí, pues aquí se guardan todos los archivos. Aquí, escritorio, todo lo que tengáis en el escritorio. Como podéis apreciar, aquí aparece limpio, no aparece ningún dato. Como comento, por protección de datos, no puedo yo hacer un vídeo tutorial para que todo el mundo vea datos de tercera persona. Aquí en España esta ley es muy dura, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado. Esto lo hago de forma práctica para que veáis cómo recuperar los datos. Una vez aquí, pues en el PC externo creamos una carpeta. Podemos poner datos, por ejemplo, o lo que vosotros queráis. Lo abrimos. Y simplemente lo seleccionamos todo, es una opción, o copiamos, o con el botón derecho de ratón, lo deslizamos y elegimos moverlo. Moverlo quiere decir que lo quita de esta carpeta, del disco duro, y lo pasa al PC externo, o simplemente hacer una copia. Lo más práctico es hacer una copia. Lo seleccionamos y copiamos. Y vamos navegando en todas las carpetas, en la carpeta descarga. También podemos coger y copiar toda la carpeta, como podéis apreciar. Aquí aparece, pues lógicamente, pues algunos programas de esta instalación de este equipo, ¿vale? Como os comento, yo he cogido para hacer este video tutorial uno limpio desde cero, que tiene pues el Bray instalado, el Office y todos los drivers de dicha instalación. Pero aquí es donde tenéis que tener cuidado, es la única carpeta donde a la hora de extraer los datos tenéis que tener cuidado, porque según que descarga, si hay una infección, vale, podemos infectar al PC externo. Esta carpeta de descarga solamente pasa lo que son documentos importantes. Todo lo que son programas, os recomiendo que no extraigáis nunca de un PC a otro, porque el programa siempre te lo puede descargar en otro momento. Y así vamos
en documento. Por ejemplo, no hay nada, pero si tuvierais, pues simplemente cogemos los documentos y arrastramos. El escritorio, tres cuartos lo mismo, igual. Imágenes, por ejemplo, no hay nada, pero ya vamos viendo que ahí donde aparecerá todas vuestras imágenes. Podemos copiar la carpeta. Todo lo que aparece aquí son carpetas reales, no son acceso directo. Y en vídeo. Copiamos. Y música. Entonces ya tenemos, hemos recuperado todos los datos. Es decir, todos los datos vuestros está, o vuelvo a repetir, si entramos en el disco local, siempre aparecerá como disco local, la letra irá cambiando, el nombre que vosotros le habéis puesto al sistema operativo, en este caso yo lo tengo como usuario, entramos, esperamos los permisos, una vez que estamos dentro, pues entramos en el nombre y aquí aparecen todas las carpetas, lo que son contactos, nada, búsqueda, nada, solamente descarga, documento, escritorio, favorito, nada, imágenes, música y vídeo. Estas son todas las carpetas que tenemos que copiar al PC externo. Y ya lo tendríamos aquí. Como podéis apreciar, pues el proceso es bastante sencillo, no tiene ningún tipo de complicación. Simplemente que hay que tener un disco. Hay que tener una carcasa externa donde meter el disco duro para conectarlo al PC externo. Una vez hecho esto, pues simplemente es entrar en el disco local, ignoramos todas las carpetas, solamente en usuarios, y simplemente pues ir copiando. Toda la información, como os comento, está aquí. Pues nada, gente, pues esto sería absolutamente todo. Es un vídeo tutorial bastante sencillito. Simplemente es tener disponible una carcasa externa, extraer el disco duro físicamente, meterla en la carcasa y nos vamos a un PC externo. Hace estos pequeños pasos, que es muy sencillo, solamente a la hora de los permisos, que ahí en esa ventana tenemos que dejarla hasta que aparezcan los datos y nada más. Copiar a la carpeta que hemos creado en el escritorio, y ya con esta carpeta pues ya lo podemos copiarlo a un USB o a otro disco duro externo, a donde nosotros ya queramos.